días, bienvenidos a otro programa más aquí en Viva Mejor Su Médico en Casa. Yo soy Susy Corral, licenciada en Nutrición, Dietética y Estética, y el día de hoy les hemos traído otro tema fascinante en el área de estética que les va realmente a encantar, el BB Glow. Para eso vamos a ver la siguiente nota para que aprendamos un poquito más. La técnica BB Glow. La BB Glow es un auténtico tratamiento de belleza con principios activos de alta cosmética que son un auténtico lujo para nuestra piel. Este tratamiento es realizado a base de la tecnología microneedling. ¿Y qué es esto? El microneedling es una terapia no invasiva de inducción que se está revelando como una de las técnicas antiedad más efectivas. Con ella se consigue que los productos penetren de una forma más efectiva en las capas más profundas de la piel. Componentes. Sus activos principales son ácido hialurónico, péptidos de última generación, como el hexapeptide 8, un sustrato de la toxina botulínica, adenosina, vitaminas A, vitaminas A, E, C o B3, extractos naturales, entre otros. Todos sus ingredientes son inocuos y respetuosos con la salud de nuestra piel, algunos de ellos 100% naturales y aprobados por EcoCert, el primer organismo de certificación en desarrollar un estándar europeo para los cosméticos naturales y ecológicos. ¿Cuáles son los beneficios para la piel? Difumina las manchas de la piel, así como las manchas producidas por los rayos ultravioleta. Reduce las ojeras de forma muy visible. Aminora la presencia de arrugas en la dermis. Aporta una mayor luminosidad al rostro, creando el efecto de cara lavada. Ayuda a difuminar todas las cicatrices de acné. Hidrata la piel en profundidad, por lo cual se va a ver mucho más saludable. Deja más homogéneo el tono de la piel, provocando un efecto progresivo semipermanente. Los resultados de este tratamiento de belleza se pueden ver de forma inmediata, aunque se recomienda un mínimo de 4 sesiones cada 15 días. Notarás la piel más luminosa tras realizarte este tratamiento y de forma gradual irás viendo que el resultado es mucho mejor. Como ves, el sueño de lucir una piel siempre perfecta sin maquillaje está al alcance de tus manos, así que no pierdas la oportunidad de tener un cutis radiante durante todo el año. Bueno, después de ver esta nota tan interesante sobre esta técnica nueva, porque es una técnica completamente nueva realmente, sobre todo aquí en nuestro país, quiero presentarles a nuestras buenísimas invitadas. El día de hoy tenemos a la licenciada Kerly León Chaguay. Ella es nutricionista, licenciada en nutrición de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, máster en nutrición y metabolismo de la Universidad de Barcelona, participante del taller de microneedling, técnica de micropunción dérmica, nutricionista del Centro Estético Mariana Mosquera Samán. Kerly, qué gusto tenerte hoy día con nosotras. Un gusto para mí también. Vamos a estar conversando hoy día contigo también desde el punto de vista nutricional sobre este tratamiento, qué recomendaciones nos puedes dar también a las que se quieren hacer, nos queremos hacer este tratamiento también. Y tenemos a nuestra también súper invitada, Doménica Naón Mosquera. Ella es maquilladora profesional, ella es una professional makeup artist, maquilladora profesional capacitada en tipos de piel y estilos de maquillaje de la Escuela de Maquillaje Paola Morales. Maestra Internacional de Extensión de Pestañas, Técnicas Avanzadas, Masterclass International y además es coadministradora del Centro Estético Mariana Mosquera Samán. Doménica, qué gusto tan grande tenerte hoy también con nosotros. Muchísimas gracias, Susy. Gracias a Viva Mejor por invitarnos el día de hoy a compartirles un poco más acerca de esta nueva técnica BB Glow. Bueno, cuéntenme ahora sí, Doménica, ¿qué es la técnica BB Glow en sí? Bueno,
La técnica BB Glow proviene de Corea. Las asiáticas suelen producirse mucho en la piel. Les encanta cuidarse de la piel, siempre lucir con brillo, hidratadas, que es lo que toda mujer busca, no solo las mujeres, sino que también los hombres. Esta técnica nos ayuda a hacer una hiperpigmentación en la piel. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a ayudar a nivelar el tono de la piel. Okay. A su vez, también tiene muchos beneficios. Muchas personas simplemente se enfocan en lo de hiperpigmentar la piel, que es lo que nos llama más la atención de este tratamiento. Pero el BB Glow tiene muchos beneficios. Uno de ellos es que nos ayuda a activar el colágeno y elastina. También nos ayuda a atenuar las manchas, porque las manchas, cierto, no se eliminan, sino que nos ayudan a atenuar, a mejorar la calidad de esa mancha. También las secuelas de acné, los poros abiertos, que hay muchos casos que la juventud o personas mayores tienen problemas con acné, entonces quieren tratarse o les quedan las secuelas. Entonces, con ese tratamiento tratamos las secuelas de acné. También ayuda a mejorar el color de las cicatrices, las estrías. Y bueno, también ayuda a hacer una hidratación profunda en la piel. O sea, realmente es un tratamiento súper completo, es un tratamiento que es muy innovador, que realmente, como tú nos decías, Dominica, tiene bastantes beneficios, tanto para hombres como para mujeres, no solamente, claro. No, que las mujeres, bueno, aquí somos Latinoamérica súper vanidosas, realmente claro. Las mujeres somos el 95% que corremos con un tratamiento nuevo a hacernos todas esas maravillas. Claro. Pero varones también se lo pueden hacer. Kerly, cuéntanos acerca, bueno, como para complementar un poco lo que nos contaba Doménica, desde el punto de vista nutricional, ¿cómo podemos hacer, como digamos, una ayudita más para que el tratamiento BB Glow sea como súper efectivo? ¿Qué recomendaciones tú podrías darnos en sí a lo que quiere comenzar a hacer el tratamiento BB Glow? Bueno, yo les recomendaría llevar una alimentación balanceada, equilibrada y principalmente rica en alimentos antioxidantes, ¿sí? Tú sabes que los antioxidantes nos van a ayudar a sentirnos más joven, más frescas, con una juventud, con un estado de salud óptimo, ¿sí? Alimentos como el brócoli, frutos secos, omega 3, omega 6, pescados azules como el salmón, legumbres, todo eso nos va a ayudar a sentirnos mejor y sentirnos mucho más jóvenes. Tú, por ejemplo, cuando pasa mucho y, digamos, me acuerdo un tiempo yo trabajé en un centro estético también y siempre se decía mucho a la paciente, se le decía, bueno, si tú estás haciendo tratamiento de tipo revitalizante, realmente no es recomendable lo que tú nos dijiste ahorita, que sigas una dieta basada en comida rápida, en comida chatarra, sino justamente que sea de este tipo. ¿Qué pasaría si nosotros empezamos a decirle al paciente, no importa, como lo que tú quieras contar, que sigas el tratamiento, todo bien? O sea, ¿cuál es tu punto de vista, es el criterio médico, el criterio nutricional? En primer lugar, el tratamiento no tendría los resultados tan óptimos como lo que esperaríamos, ¿no? A largo plazo. El efecto sería mucho más corto, ¿sí? No nos podríamos ver mejor con el tratamiento. Y justamente el tratamiento sería una pérdida de dinero en este caso, ¿no? Porque no serían los resultados que tendríamos que ver. Entonces, con esto también quiero dejamos súper claro, y nuestros profesionales lo dejaron claro, realmente para que el tratamiento sea exitoso tenemos que combinar la parte dermocosmética con la parte nutricional. Esa es la importancia de estas invitadas que tenemos el día de hoy, justamente conversar y recalcar nuestro punto. Doménica, cuéntanos un poquito más. Nos conversabas que esta técnica comenzó en Japón, que tenemos nosotras hemos adaptado nosotras más bien la técnica aquí en Latinoamérica. ¿Hay algún rango de edad donde tú dirías, bueno, de pronto más recomendable es para este tipo de pacientes? Bueno, la técnica BB Glow no tiene un rango de edad. Se lo pueden realizar personas desde los 15 años en adelante, ¿no? Ah, bien. Sí. Desde esa edad ya empezamos con los poros abiertos. Hay muchos casos que tienen por mala alimentación, en el caso que comentábamos, que nos suelen salir granitos o puntos negros. Y bueno, este tratamiento también nos ayuda a que nuestra piel se vea más, con más luminosidad, más hidratada, que no solamente es para las personas mayores, sino que también para los jóvenes. Ya. Entonces, bueno, tenemos una llamada, vamos a tomarla en este momento para ver qué duda tienen nuestros televidentes hasta el día de hoy. Hola, buenos días. Aló, muy buenos días. Mi nombre es Eduardo. Les estoy llamando desde Salinas, Península de Santa Elena, con el ánimo de felicitarles. Gracias, y de Eduardo. Y hacerles una breve y concisa pregunta en relación al tema. Cuéntenos. Según lo que tengo entendido y según lo que las especialistas y conocedoras del tema están exponiendo, las personas jóvenes, adolescentes, jóvenes,
tendrían algún problema con la dermis, con la piel, en el momento que lógicamente tienen una mala alimentación, qué sé yo, alimentos grasosos, frituras, etcétera. Pero, ¿qué razón podría fundamentar el hecho cierto de que haya casos excepcionales en donde pese a la buena alimentación, o sea, gracias a la buena alimentación y gracias al cuidado de la salud dérmica, ¿por qué muchas de las veces ocurre, y a veces eso se quiere asemejar a la famosa enfermedad, si se podría decir enfermedad, el síndrome de Peter Pan, de que haya personas de que pese a la edad, que pueden pasar los 50 años, conservan una piel tersa? Es decir, que pese al tiempo que ha transcurrido, que ya no son los jóvenes adolescentes antaño, sin embargo, la piel o la facción no ha variado notablemente. ¿Qué razón podría existir como para que se lleve a efecto esa realidad, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, entonces, comencemos desde el punto de vista, digamos, estético. Doménica, ¿qué podríamos responderle a nuestro televidente? Que está una pregunta muy buena, realmente. A medida que pasa el tiempo, los jóvenes, bueno, con la alimentación también, es recomendable siempre que tengan un estilo de vida súper saludable, primero, para poder mantener su piel rejuvenecida. Por eso es que hay personas que cuando llegan a los 50 años siguen luciéndose bien. Porque no es que es de un día, sino es que es la constancia que el paciente tiene al meterse en un tratamiento, al cumplir con el tratamiento. Entonces, como lo decíamos con la doctora, la parte nutricional también nos afecta. Porque hay veces que comemos mucha comida chatarra, hay veces que no nos sabemos cuidar. Entonces, eso también nos llega a afectar a nosotros y también le afecta a la piel. Hay que recordar que el órgano más grande del cuerpo es la piel. Entonces, por ende, la piel siempre suele ser más afectada. Ya sea porque nos exponemos al sol, porque la mala alimentación, porque no tuvimos quizás una rutina diaria en la que nos cuidábamos la piel. Entonces, ese tratamiento BB Glow lo que nos va a ayudar es a mejorar la calidad de la piel. Y bueno, eso es lo que le podemos comentar acerca de lo que es mejor para verse a los 50 años una piel con más. Con la piel más joven, como decía nuestro televidente, el síndrome de Peter Pan. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a un corte comercial y regresamos en un momento para continuar con este tema que está realmente imperdible, el BB Glow. Segundo bloque de nuestro tema de hoy, estamos hoy conversando sobre el tratamiento BB Glow. No se olviden que si tienen alguna pregunta o duda pueden escribirnos por redes, pueden buscarnos en Instagram como @vivamejortv y también a nuestros teléfonos siempre que aparecen en pantalla. Vamos hoy día, estamos a punto de conversar los mitos y verdades, pero nos queda una respuesta por terminar de completar y vamos a conversar ahorita con la licenciada Kerly León Chaguay. Ella es la nutricionista de Mariana Mosquera y nos va a conversar sobre el aspecto nutricional de por qué hay personas que se mantienen más jóvenes cuando tienen 50 años. Conversábamos ahorita de una paciente conocida que es mayor, pero realmente tiene el cutis maravilloso. ¿Por qué pasa esto?
Bueno, justamente la alimentación es súper importante, ¿no? Llevar un estilo de vida saludable, una dieta alta en frutas, verduras, legumbres, frutos secos, ingerir una cantidad de líquidos a diario, aproximadamente 2 litros, 8 vasos de agua. Todo eso juega un rol muy importante, junto también con actividad física, con el ejercicio físico, que nos ayuda también a liberar toxinas. Todo eso nos ayuda bastante y también, hay factores genéticos, factores externos como factores ambientales. Justamente la contaminación ambiental también juega un rol importante porque nos ayuda a acelerar un poquito ese envejecimiento. Pero todo depende, como le decía, de la alimentación, de las rutinas de limpieza, como decía la señorita Doménica, que tengamos en casa, el ejercicio físico, todo eso influye muchísimo. O sea, realmente, más allá de la parte dermoestética, como nos comentaba muy bien Doménica, hay una base nutricional, hay una base, como claro, tú dices, genética también, para poder mantener, preservar, o todo lo contrario, digamos, desproveer a nuestra piel. Entonces, Exacto. Bueno, vayan tomando nota. Ya saben que aquí tienen que ir tomando nota. Por favor, nos están dando tips muy buenos. Ya no hay excusa para no cuidarse. Vamos a conversar así mitos y verdades que siempre rondan a raíz de este nuevo tratamiento, el BB Glow. Vamos con el primer mito, vamos a ponerlo en pantalla. Mito número 1, la BB Glow es igual que una BB Cream. Mito, realidad. Bueno, el BB Glow y el BB Cream son tratamientos totalmente diferentes. El BB Glow es un tratamiento que se lo realiza con un serum con partículas de color que contiene ADN de salmón. Okay. Y el BB Cream es una base con protector solar. El efecto quizás puede ser muy parecido, pero no es lo mismo. Hay muchos casos que sí se lo describe de la misma manera, para que el paciente entienda un poco mejor acerca del tratamiento, pero no es lo mismo, es un mito. Es un mito. Bueno, entonces, respondido por este lado el primer mito. Vamos al segundo mito. Segundo mito de nosotros. Veamos. BB Glow mejora los problemas de cicatrización. Vamos a conversarlo con las dos en este caso porque quiero escuchar la opinión médica, la opinión estética de ambas. Desde el punto de vista nutricional, el punto de vista médico, ¿mejora la cicatrización? ¿Es real? ¿Es falso? Yo creería que es un mito, ¿sí? Porque la cicatrización obviamente viene desde la parte interna del organismo, ¿no? No nos lo va a dar un tratamiento estético, como por decir así, ¿no? Yo creería que es un mito. Okay. ¿Qué factores, por ejemplo, tú ahorita mencionaste algo importantísimo, que qué factores internos tiene nuestro cuerpo que mejore la cicatrización en tal caso? Sin duda la alimentación. La alimentación, el tener una vida saludable. Estar en control con ciertas patologías, justamente algunas patologías como la diabetes nos ayudan a tener problemas de cicatrización y justamente todo eso influye en la alimentación, ¿no? Que tengamos, o sea, por eso la alimentación juega un rol importantísimo. Si tú pudieras recomendarle, por ejemplo, a algún paciente que esté viendo esto y diga, yo tengo problemas para cicatrizar, justo me identifica con este mito. ¿Qué alimentos o qué grupos de alimentos recomendarías a un paciente que dice, no, yo no cicatrizo, pero no tengo diabetes, solo me doy cuenta que me demoro en cicatrizar? ¿A qué le podríamos decir que apunte en alimentación? Alimentos ricos en antioxidantes, alimentos con vitamina C, vitamina E, vitamina A, que nos ayuden a cicatrizar, a coagular un poquito mejor. ¿Cuáles son los alimentos que ahorita podríamos mencionar, digamos, como para que la gente busque en su casa? Bueno, justo tengo un par de ejemplos de los que dijo ahorita la licenciada en nutrición. ¿Cuáles podrían ser? El brócoli, las legumbres, los frutos secos, chocolates negros, pero que sean de alta pureza, mayor de 80%. Okay. Ya, listo. Desde el punto de vista estético, ¿cuál es la realidad o mito? ¿Cuál es tu opinión, tu criterio? Bueno, el BB Glow no ayuda a la cicatrización. Como lo comentaba anteriormente, el BB Glow nos va a ayudar a mejorar el tono de la cicatriz. Pero claramente es un mito porque no nos va a ayudar a cicatrizar. A cicatrizar como tal, listo. Vamos ahora con el tercer mito. Esta técnica es exclusivamente para mujeres.
mito, realidad, creo que sí lo conversamos un poquito realmente, justo sí. Abrimos el tema con ese mito. Sí, el tratamiento BB Glow sí nos ayuda a tratar a pieles tanto como los hombres y a las mujeres. Yeah. No solo es exclusividad para las mujeres, sino que también un hombre sí se puede realizar el tratamiento. Sí se lo puede realizar. Sí se lo puede retratar. Yeah. Porque hay que recordar de que ese tratamiento no solo es a nivel facial, sino que también es a nivel corporal. Okay. Hay muchos pacientes que quieren nivelar ciertas áreas de su cuerpo, entonces lo pueden hacer con ese tratamiento. Perfecto. Una consulta, por ejemplo, en la parte punto de vista hormonal, Kerly, o la parte hormonal nutricional, ¿habría alguna razón por la que un varón no pudiera hacerse el BB Glow desde el criterio médico nutricional? No, ninguna. Ninguna. No. Ya, perfecto. Entonces, a ver, quedó clarísimo. Es un mito, señores. No me voy a hacer el BB Glow porque no quiero, porque no es que haya excusas. Háganse el BB Glow porque sí se pueden hacer. Vamos con el cuarto mito ahora. Pongamos el siguiente mito. BB Glow, qué tema tan interesante. ¿Este procedimiento es doloroso? Bueno, es una buena pregunta porque muchos pacientes no la suelen preguntar. Uh-huh. Entonces es importante comentarles un poco acerca de la técnica que se utiliza. Al principio del programa pusieron un video hablando sobre la técnica microneedling. Uh-huh. Esta técnica es la que se utiliza para realizar el tratamiento BB Glow. Okay. Y bueno, nosotros trabajamos con lo que se llama el Dr. Penn para realizar la técnica. Entonces, nos ayuda a hacer micropunciones con una aguja que se llama nano. Nos ayuda a hacer micropunciones en la piel para abrir canales y así poder penetrar mejor el producto. En este caso sería el sérum con partículas de color o también un suero hidratante, como puede ser el ácido hialurónico o el suero de vitamina C. Ya. Entonces, del 1 al 10, ¿qué tanto duele? No duele mucho. ¿Un 2, un 3? Sí, uno. Un 2. Ya. Porque son agujas súper chiquitas que hacen micropunciones. No, y es sobre, y se trabaja específicamente en la epidermis de la piel. Entonces, ya saben, para las que somos flojísimas, no duele, por favor. Ya nos dijo ahorita Doménica, es un 2 sobre 10, perfectamente. Vamos a hacer un corte en este momento, pero al regresar continuamos con más temas, más preguntas que les van a encantar, más mitos. No se olviden de hacernos sus preguntas, sus llamadas. Pueden contactarnos al Instagram, @viamejortv. Pueden llamarnos a los teléfonos también. Ya volvemos. Bienvenidos al tercer bloque de su programa Viva Mejor, su médico en casa. Recuerden que el día de hoy estamos conversando sobre la técnica del BB Glow, una técnica nueva, excelente para las personas que les gusta tener su rostro muy sano, muy bien, muy, muy saludable, con buen aspecto. Y tenemos una invitada excelente hoy día, la cosmiatra Sara Gallardo. Ella es consultora médica y estética de líneas dermocosméticas, consultora médica y estética certificada en la Escuela Alergan, Colombia. Consultora médica y estética certificada en la Escuela San Andrés y miembro activo de la Casa de la Cosmetóloga.
Muchísimas gracias, Cosmeta, por estar hoy día presente en el programa. Muchas gracias por la invitación de la Universidad Santiago de Guayaquil. Aquí es parte del equipo del Centro Estético Mariana Mosquera Samán y justamente vamos a trabajar con nuestra modelo, Carlita, haciéndole el tratamiento de BB Glow, que es una de las tendencias que va a ayudar a restaurar principalmente esta piel. Perfecto, vamos a ver entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el primer paso? El primer paso siempre va a ser hacer una anamnesis correcta, ¿no? Tomándole todos los datos del paciente, analizando qué tipo de piel y lo que queremos conseguir en la piel. Okay. En este caso vamos a trabajar unificando el tono, porque vamos a trabajar con los tonos. Cuando se va a realizar la terapia, lo primero que tenemos que realizar es una correcta higienización. Ok. Por el tipo de la piel vamos a utilizar una crema limpiadora. Listo. Muy bien, estás lista, Carlita, entonces, para ver la piel más bonita. También siempre es importante y el primer paso que nosotros solemos hacer en nuestro centro estético Mariana Mosquera Samán es utilizar guantes, gorros y tapabocas, porque igual estamos tocando el rostro de una paciente. Así es, eso es importante, el tema de elegir, que ustedes en este caso en el centro estético lo tienen y es algo que los profesionales como ustedes lo manejan muy bien. Exacto. No se olviden que si quieren hacer alguna pregunta, en este momento tenemos a las cosmetas, tenemos a las especialistas, pueden llamarnos al 222-1618, si están fuera del Guayas, ponen el 04-222-1618. Quisiera hacer de todas maneras, aprovechando que tenemos aquí a nuestra modelo guapísima que está haciendo el procedimiento, algunas preguntas que seguramente están haciéndose todos en la casa ahorita. ¿Cuánto tiempo nos dura el resultado de la primera sesión del BB Glow? Bueno, el primer resultado de la sesión del BB Glow lo podemos ver inmediato, pero igual el tratamiento es un tratamiento progresivo. Esto quiere decir que, no, que tiene que ser de 3 a 5 sesiones para uno poder ver un resultado y que se mantenga en nuestra piel. Okay. Por eso es que nosotros sí recomendamos en el centro estético por lo menos que se realice el paciente unas 5 sesiones para que igual se sienta cómodo con el tratamiento y luzca su piel tersa, hidratada y a su vez con iluminación. Entonces realmente 5 sesiones es lo recomendable para que veamos un buen resultado. Claro que sí. Ya, recuerden, aquí es de tomar nota, vayan tomando nota, 5 no van a ir por una porque 5 es el número adecuado. ¿Qué tipo de cuidados se deben tener en cuenta al realizarse este tratamiento? Los cuidados es para todos los tratamientos que realizamos, no solamente específicamente para el BB Glow, sino que es más como una recomendación para todos los tratamientos que se realicen. Lo principal es utilizar protector solar todos los días. No dejárselo todo el tiempo porque igual recordemos que la piel tiene que respirar. También quizás un día utilizar bases, no full cover, porque hay veces que solemos utilizar estos tipos de bases para todos los días, lo cual no es bueno para la piel porque igual nos salen puntos negros, que nos ayudan a no lucir un rostro muy, muy revitalizado, muy bonito. Entonces, Dominica, tú dijiste algo súper importante para que las personas busquen de pronto en su casa, ¿qué es una base full cover? Una base full cover es una base que contiene una cobertura súper espesa. Hay bases que son súper ligeras y hay bases que son súper espesas. En este caso, la full cover es una base súper espesa que no nos deja respirar la piel, más bien nos la cubre, nos cubre las manchitas, nos cubre todo lo que muchas personas buscan. Entonces, suelen utilizar estos tipos de bases porque piensan de que es mejor. Ya. Cosmiatra, cuéntame, por favor, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita con nuestra modelo? ¿Cuál es el siguiente paso ahora? Bueno, ahorita estamos higienizando. Colocamos primero un dermolimpiador adecuado para la piel que tiene nuestro paciente, que es una piel mixta. Ahora vamos a hacer la exfoliación. La exfoliación que tiene que ser siempre con gránulos muy finos para retirar las células muertas. Te vamos a indicar también lo importante de este tipo de tratamiento es de que primero sí se hace una limpieza facial profunda. Yeah. Porque hay que preparar, hay que oxigenar esa piel. Entonces se pasa a una microdermabrasión, que es uno de los procedimientos con que se inicia este tratamiento de BB Glow para retirar todo lo que son las células muertas. Perfecto. De esa manera el suero ingresa, porque el suero viene con partículas de color, ingresa fácilmente a la epidermis. Perfecto. Tenemos una llamada, vamos a tomar la llamada en este momento. Hola, buenos días.
no está la llamada. Siguiente pregunta, por favor, sigamos conversando. ¿Este procedimiento es como realizarse un tatuaje por lo que tiene pigmentación o no es exactamente lo mismo? Eso es totalmente falso. Este tratamiento es un tratamiento semipermanente, no es un tratamiento que nos va a durar toda la vida. Y todo depende del tipo de piel que tenga el paciente. Si el paciente tiene piel mixta, piel grasa, el tratamiento le estuviera durando aproximadamente 6 meses y okay, toda la constancia que el paciente tenga al realizarse el tratamiento. Pero si es un paciente que tiene piel normal seca, el tratamiento le estuviera durando aproximadamente 1 año. Pero es lo mismo. Es el cuidado que el paciente tenga, la constancia que tenga al realizarse este tratamiento. Eso es lo que nosotros recomendamos siempre a nuestros pacientes, que sean constantes al realizarse el tratamiento, no que sea de una sesión, sino que constancia. Que continúen el tratamiento. Claro. Por ejemplo, usted nos comentaba algo súper importante ahorita con mi rostro, nos decía que siempre se inicia con la limpieza. Entonces, así es. La limpieza igual, me imagino lo idóneo es que usted misma la maneje, porque alguien que dice, no, yo me la vengo haciendo de mi casa, nunca va a ser lo mismo. Así es, por supuesto. Es una limpieza ya a nivel profesional que lo realizamos en los centros estéticos. Entonces, que utilizamos las herramientas adecuadas y los equipos adecuados porque es lo que queremos, lograr resultados óptimos. Entonces, eso es lo que es importante. Aquí ya Carlita ya se le hizo la limpieza previamente, uh-huh. Por tanto, vamos a comenzar a hacer el procedimiento de BB Glow. Higienizando el rostro. Los pasos de higienización correcta es utilizar un termolimpiador, luego un exfoliante y el tónico. Tónico para ya comenzar a preparar la piel para penetrar el suero con las partículas de color. Es importante que muchas veces las personas piensan de que el exfoliarse es de todos los días. Entonces, sí o no, doctora Sarita, que es muy importante que no lo hagan todos los días. Coméntenos un poquito. Bueno, hay mucha granulometría en lo que es la exfoliación. Cuando lo hacemos en casa, los tratamientos son ambulatorios, deberíamos exfoliarnos dependiendo del tipo de la piel una vez a la semana. Okay. Una vez a la semana y los gránulos deberían de ser finos. Diferente al caso de un paciente con un cuadro acnéico, dependiendo también del cuadro acnéico, porque ahí cuando es un cuadro acnéico severo no se debe de exfoliar la piel. Pero cuando comienzan con ciertos comedoncitos, entonces podemos utilizar una granulometría gruesa, un exfoliante grueso con componentes adecuados que principalmente son bactericidas, fungicidas para ese tipo de piel grasa. O sea, ahorita usted dijo, doctora, un dato súper importante. Que justamente me gustó que Dominica también lo preguntó un poco. Cuando son pacientes que tienen un acné, digamos, avanzado, sí. ¿Es recomendable hacer la técnica BB Glow? ¿Es mejor esperar que recuperen? ¿Cuál es su recomendación? Ya, en este tipo de casos queremos principalmente elegir qué tipo de procedimiento es el adecuado para el paciente. Uh-huh. Por eso, al asistir el paciente a un centro estético certificado, como en este caso el Centro Estético Mariana Mosquera Samán, es la correcta asesoría, la correcta guía. ¿Qué es lo primero que necesitamos? Controlar esa seborrea, controlar ese acné. Entonces, primero vamos a iniciar un tratamiento para el acné. Siempre esto es importante hacerlo con la guía médica de un dermatólogo, que es el médico especialista para controlar el acné. De esa manera trabajamos en forma complementaria, logrando los resultados. Un buen resultado. Luego de controlar esa seborrea, de manejar el cuadro bactericida, porque el acné es una bacteria, entonces podemos comenzar con la segunda o tercera terapia, que es ya unificando el tono, que lo lograríamos con BB Glow. Perfecto. Doctora, ahorita, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Cuál es el paso que están siguiendo ahorita? Estoy limpiando la exfoliación para tonificar la piel y empezar la técnica del microneedling con el suero de justamente el BB Glow. Y por ejemplo, cuando son pacientes que vienen de la playa, ahorita que ya se está acabando la época de la temporada, y vienen con la cara rojita quemada, yo me quiero hacer BB Glow, ¿es posible, no es posible? En esos casos nosotros como centro estético les hacemos la valoración a la piel, como lo comentó la doctora Sara Gallardo. Y sí les recomendamos primero una hidratación a la piel, porque la piel viene un poco reseca, porque igual está un poco dañada por lo que se expuso a los rayos UV. Entonces, sí les recomendamos primero una hidratación, más no empezar directamente con el procedimiento. O sea, más o menos como lo conversaba usted también, doctora, que ahí se sigue primero un proceso como para, digamos, equilibrar y después continuamos con el BB Glow. Exactamente, así es. Siempre primero, hay un orden. Así es, siempre es un orden importante. Okay. Muchos pacientes somos muy noveleros, queremos ir a hacer la primera tendencia, la primera técnica, pero no toda piel está apta para recibir un procedimiento. Claro. Entonces, primero hay que prepararla para
para lograr los resultados efectivos. Doctora, y por ejemplo, un caso como el mío, quizás ahorita por la base no se me nota, pero las personas que tenemos muchas pequitas en la cara, ¿nos sirve para unificarnos un poco? ¿No nos va a servir? Bueno, realmente vamos a mejorar muchísimo la textura de tu piel. Pero las pequitas te las podemos de pronto aclarar, pero no desaparecer. Nunca que se hagan cosméticas, que no se vean manchitas. Eso es lo que vamos a lograr con tu piel. Pero entonces, bueno, a todas las personas, hombres y mujeres que tienen pequitas en casa, ya escucharon que se puede mejorar, se puede bajar un poquito, atenuar un poquito más el efecto de pequitas. ¿En qué nos diferencia o en qué se diferencia el BB Glow de otros tratamientos faciales? Bueno, el BB Glow, a diferencia de otros tratamientos faciales, esto nos ayuda a hacer lo que es la hiperpigmentación, lo cual no nos ayuda en otras aparatologías como el ultrasonido o el ABM en este caso, que nos ayudan a activar el colágeno y elastina, pero este tratamiento BB Glow hace la hiperpigmentación de la piel. Ok. Doctora, ahorita nos estaba mostrando justamente uno de los productos. Mira, deberíamos enfocar la caja. Debo de indicarte que pocos centros estéticos a nivel Ecuador estamos certificados para utilizar esta técnica. Sí. Esta es la técnica BB Glow. BB Glow de Stavey, el centro estético Mariana Mosquera Samán, está certificado para utilizar este tipo de técnica y lo menciono porque sabes de que ante una nueva tendencia siempre llegan e ingresan otros tipos de productos. Entonces, es muy importante encontrar esta certificación, de que el centro estético tenga la certificación y utilice los productos adecuados, porque muchas veces utilizan otros tipos de productos y no logramos y no logran el resultado. Es mejor ir a lo seguro con centros certificados. Bueno, entonces aquí ya nos queda también la buena recomendación. Hay que fijarnos muchísimo también de que podamos, de que el profesional utilice productos realmente profesionales, productos adecuados. Vamos a hacer ahora un pequeño corte, pero de regreso continuamos con este tratamiento que realmente es la tendencia total ahorita y vamos a hacer unas preguntas y recomendaciones más para ustedes. ¿Sabías que? El BB Glow es originario de Corea, uno de los países que más innova e investiga la cosmética facial y corporal. Por esto, desde esta región del mundo, llegan una gran variedad de productos e innovaciones estéticas que son inigualables. Bienvenidos a nuestro cuarto bloque, nuestro tema de hoy, el BB Glow. No se olviden que si tienen alguna duda, alguna pregunta, todavía alcanzan a llamarnos al número 222-1618. Estamos terminando ya la técnica. Doctora, cuéntenos cuál es el siguiente paso ahora. Ahora sí vamos a comenzar a colocar el BB Glow a la epidermis. Para ello utilizamos la técnica de microneedling. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos un diagrama del rostro dividiéndolo justamente en cuatro segmentos. Vamos a empezar en este momento por el segmento izquierdo, donde hemos colocado las gotitas de nuestro cero con partículas de color. Bien. La técnica es muy importante que utilicemos. ¿Por qué? Porque tenemos que aprovechar todas las bondades del microneedling. ¿Qué significa? Oxigenar la piel, hacer un rastreo, activando la parte celular. En este momento, si te das cuenta, estoy utilizando la técnica punto a punto. No es de que yo voy a pasar el microneedling en una sola área, tengo que utilizar una técnica precisa, porque de esta manera no solamente ingresa las partículas de péptidos, las vitaminas que tiene y contiene este producto, sino que también estoy haciendo realce de músculo, se minimizan líneas de expresión, y el resultado se observa tan pronto se termina el procedimiento.
Como lo realizo de segmento a segmento en la piel, entonces más o menos aquí estamos a una hora de tratamiento. Una hora de tratamiento. Uh-huh. Entonces, doctora, ¿el tiempo total de la sesión cuánto suele ser? El tratamiento aproximadamente dura una hora y media. Una hora y media. Después de esa hora y media, ¿cuál es la recomendación para la paciente que ya se va a la casa? O sea, ¿se le manda a poner algún producto especial, bloqueador? El centro estético, el paciente sale con el producto. El producto no se lo debe retirar aproximadamente en 24 horas. Nosotros solemos aplicar un suero de ácido hialurónico para que igual esté templadita la piel. Entonces hace un efecto de luminosidad, a su vez nos ayuda a mejorar la calidad de la piel, el paciente se va contento. Entonces, para que más o menos se imaginen, digo, les podríamos recomendar a los pacientes de pronto que trabajan, bueno, no te lo hagas, si vas, por ejemplo, ahí al día siguiente tienes una fiesta, algo más bien de pronto un fin de semana, que estén como un poco más tranquilas. Claro. Para que puedan descansar 24 horas con el producto. Exactamente. También. Exactamente. Que igualmente sales como que tuvieras una basecita, ¿no? Que te puedes poner un lápiz de labio y estás maquillado. Y no se va a notar realmente tampoco. No te imposibilita hacer otro tipo de actividades. Ay, qué maravilla. Entonces, realmente, hasta ahora yo veo que no hay ninguna contraindicación real. Conversemos justamente, hace un momento hablábamos del tema del acné. ¿Alguna, digamos, contraindicación a nivel dérmica que, por ejemplo, tú, Domenica, nos pudieras conversar? ¿En qué casos definitivamente es mejor no trabajar esta técnica? No es que no se puede trabajar, pero siempre es igual el consentimiento por el paciente especializado en el área como un dermatólogo. Pero en muchos casos hay casos que tienen la piel con rosácea, con dermatitis, entonces dicen, ay, no, es que no me puedo. Es aquí en Ecuador. Claro, entonces dicen, ay, no, no me puedo realizar ese tratamiento, pero sí se lo puede realizar. Obviamente los resultados quizás se demoren un poco más en verse, pero el tratamiento nos ayuda a dar hidratación a la piel. Por lo tanto, esas pieles suelen ser un poco más... necesitan de esta hidratación. Entonces el BB Glow lo que va a ayudar en este tipo de piel es a hidratarla, a que se vea mejor. Quizás el efecto no les va a hacer mucho, porque igual es parte de ellos tener el problema de la rosácea, pero igual sí se les recomienda realizarse este tratamiento. Muchas personas piensan de que no, pero sí, sí se pueden realizar el tratamiento. Por ejemplo, en la etapa de la rosácea, me imagino... la edad de la paciente tiene que ver, no tiene que ver. O sea, por ejemplo, si va alguien, dice, mi mamá de 55 años se quiere hacer el BB Glow, pero tiene rosácea, la ha tenido muchísimos años. O sea, ¿la puede hacer la mamá de esta paciente, por ejemplo? Claro que sí. Como lo dije anteriormente, el tratamiento se lo puede realizar desde personas jóvenes hasta adultos. Y van a ver resultados en su piel. Ese tratamiento nos ayuda también a la parte del rejuvenecimiento. Entonces también nos ayudaría a ver mejores efectos en la piel de ese paciente. Perfecto. Entonces, una duda menos que en rosácea, sí se lo puede hacer. Por favor, no hay excusa. Hasta ahora es el tratamiento que se puede hacer una gran cantidad de gente realmente. Claro que sí. Doctora, ¿cómo vamos por acá? ¿Cómo sigue el Preguntémosle a la paciente si le duele. ¿Te duele? ¿Sientes algo? ¿Malestar? No, yo sí la escuché que la doctora le decía, ¿te duele? No, no me duele. Yo, wow. Como digo, las que somos lloronas, me incluyo en el caso, nos podemos hacer sin problema porque ella está tranquilamente en un día de spa. No está con malestares ni nada. Es muy cómodo el tratamiento, realmente no produce dolor, seguro, efectivo, y vas a ver resultados bastante rápidos. Así que se lo recomendamos a todos los pacientes que asistan al Centro Estético de Mariana Mosquera Samán, y una vez más, gracias por la invitación. No, imagínense, espero tenerlas aquí un montón de veces más conversando de este y otras más técnicas, tratamientos nuevos. Siempre estamos innovando. Qué maravilla. ¿Alguna recomendación final que quisieran dejar de pronto a los televidentes que se han quedado ahorita tan maravillados como yo con el tratamiento? Primero que nada, están invitados al Centro Estético Mariana Mosquera Samán a realizarse este tipo de tratamientos. No solo tenemos tratamientos faciales, sino que también contamos con tratamientos corporales, nutricionales, inyectables, que nos van a ayudar a lucir una piel, un rostro mucho mejor. Y nos vamos a sentir más cómodos. Por eso los invitamos a que nos sigan en las redes sociales como Centro Estético Mariana Mosquera Samán, y en nuestra página de Facebook como Centro Estético Mariana Mosquera Samán también. Y estamos ubicados en Kennedy Vieja, séptima oeste, 110 y Avenida San Jorge, frente al Parque de la Kennedy. Estas son nuestras nuevas instalaciones, entonces tenemos un centro espectacular.
Muy bien. Doctora, una recomendación adicional que quisiera darle a los televidentes, a los futuros pacientes que seguramente van a ir corriendo después de hoy a hacer ese tratamiento. Muchas gracias. Mira, es muy importante, sobre todo, cuando acudimos a un centro estético, ir en busca de una estética saludable. Una estética saludable es de que tengamos profesionales, que estemos seguros de los tratamientos, que veamos, que analicemos, porque sabes que ante la tendencia de nuevos tratamientos tenemos que siempre asegurarnos de que estás utilizando algo bueno, que está certificado, como lo dije hace un momento, y el uso inteligente también de los productos, que solo un profesional te lo puede asesorar. A mí lo que me encantó es que también abrimos el primer bloque con la licenciada en nutrición, Kerly. Entonces, realmente tenemos asesoría nutricional, la parte cosmética, tenemos la parte del especialista en estética. Es realmente, como ahorita le dijo la doctora, es un centro completo, es un centro integral para que ustedes tengan un tratamiento integral y completo y saludable. O sea, nada les va a hacer daño, ustedes van a tener un resultado esperado, un resultado óptimo. Así que ya lo saben. Y lo más importante es que este es un centro familiar, que lleva 18 años en el mercado. Yo soy la hija de Mariana Mosquera, estamos aquí en representación de ella. Y bueno, también es un centro para compartir en familia. Ahora se acerca el Día de la Madre, entonces están invitadas. ¡Ay, qué maravilla! Al centro estético, y por eso el día de hoy nosotros traemos unos gift cards para sortearlos, y se los vamos a entregar directamente a Viva Mejor por habernos invitado y habernos abierto las puertas para poder mostrar estos nuevos tratamientos que tenemos en nuestro centro estético. ¡Qué maravilla! Muchas gracias. Bueno, ya saben, entonces, hoy día los que vieron el programa seguramente se ganan esos gift cards. Vamos a ver cómo se los van a ganar, pero que se los ganan, se los ganan. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a ustedes por haber estado aquí, a la licenciada de nutrición también. Realmente ha sido un tema muy completo. Yo creo que están disipadas las dudas, los miedos, los mitos que teníamos. Esperamos realmente poderlas tener nuevamente por acá. Queremos ver el antes y después de la modelo, pero yo sé que lo vamos a poder ver también en redes. ¿Cómo las podemos encontrar en redes una vez más, por si acaso alguien no haya podido anotar en su casa? Bueno, en Instagram estamos como Centro Estético Mariana Mosquera, en Facebook como Centro Estético Mariana Mosquera Samar, y bueno, estábamos localizados en Kennedy Vieja, séptima oeste, 110 y Avenida San Jorge, frente al Parque de la Kennedy. Muy bien, perfecto. ¿Es posible llamar a la licenciada? No, ya no alcanzamos. ¡Qué pena! Bueno, esta es la parte que siempre me da pena cuando se acaba el programa. ¡Qué pena que me da! Me pongo a las órdenes. Mi nombre es Susy Corral Rivadeneira. Pueden encontrarme en el Instagram @nutricionista Susy Corral. Así que, chao. Cuídense mucho y véannos en el reprise.